Feliz semana, mi gente linda de Ponte al Día. Bienvenidísimos una vez más a nuestro programa. Ustedes saben que los lunes nos encantan porque los lunes es ese día perfecto para comenzar con todas las metas, promesas, anhelos, todo lo que tenemos por cumplir. Así que a ponernos las pilas de una vez para tener una semana absolutamente espectacular. Y vamos a empezar con pie derecho, claro que sí, porque tenemos grandes invitados, recomendaciones y recetas. Y tengo un hombre que cada vez que viene a esta cocina nos cuenta una historia de su receta. Y hoy no sé por qué me huele que su receta tiene una historia a su infancia. Creo que sí, pero mejor que la cuente él. Y es nuestro querido Cristian Martínez con su cocina para ¡feliz lunes! ¿Cómo estamos? ¡Ánimo arriba! ¡Ánimo arriba! ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, yo feliz siempre de estar aquí. Excelente, siempre descansando. El clima de Miami espectacular. La verdad es que no se puede perder. Si usted está de vacaciones por acá, por favor, venga y disfrute de estas aguas que están maravillosas. ¡Qué cosa más sabrosa! Sí. Óyeme, ¿nos traes una receta como nostálgica? No, definitivamente una receta para todos. La quiero compartir a todos los que están viendo porque es una receta muy típica de la costa colombiana. ¿Sí? Y definitivamente el plátano maduro es protagonista. Es protagonista del día de hoy. Y por eso les voy a hacer una torta de plátano maduro. De plátano maduro, esto, me pongo en posición. Esto, señoras y señores, lo hacía mi mamá cuando mi mamá en nuestros almuerzos siempre le queremos dar un toque dulce, ¿no?, a ese almuerzo, y lo hacíamos con la tortilla de plátano maduro, que es muy parecida con una, como una, con una tortilla de patatas que, o de papa. Ajá, sí. Del estilo sevillano, de español. Correcto. Pero en vez de la papa, obviamente lo vamos a hacer con plátano maduro. Que entre más maduro, más dulcecito. Como dirían los que no saben hablar, más mejor. Más mejor, más maduro, más mejor. Sí, un plátano maduro, por favor. Yo le puse dos plátanos maduros de este tamaño, que son grandes. Okay, entre más pintón, mejor, entre más maduro, mejor. Si no lo tiene, no hay problema. Si no está tan maduro, igual lo puede usar, solamente su sabor un poco menos dulce. Correcto, pero envuélvalo en papel periódico. Esa creencia de papel periódico funciona, ¿yo? ¿O no? No sé, la verdad. Las frutas y todo lo envolvían en papel periódico para que madurara más rápido. La verdad, yo no estoy muy seguro. No, pero yo sí creo, el calorcito. Oiga, como ya aquí lo usted está viendo, yo partí este plátano en cuadritos. Perfecto. Le puse mantequilla y lo vamos a sofreír. Listo. O lo puede poner también en su freidora de aire, también no hay ningún problema. Una vez que ya tengamos este sofrito, o este plátano bien sofreído, vamos a ponerle unos ingredientes bastante particulares. ¿Cuáles serán? De su sabor, Latin Taste. Por supuesto. Por favor, no se puede perder. Más de 120 productos que te lleva esos sabores colombianos a tu casa, en los supermercados como Sedano, como Presidente, como El Bodegón. Correcto. Como Balcón de las Américas, también otros restaurantes que están autorizados. Es y si usted está en Texas, también lo puede ir ahí. En los supermercados Fiestas y en H-E-B. Y si no está en alguna de estas dos ciudades, no se preocupe. Eso. Porque también tenemos las redes sociales, que es facilísimo. Mira, sí, mi Cris. Entonces, en Instagram, arroba su sabor, rayita abajo, Latin Taste. Total. O en su página web, www.susabor.net. Así es, sencillito. Entonces, voy a tener unos ingredientes claves para esta receta con su sabor Latin Taste. Listo. Uno va a ser la panela rayada de su sabor Latin Taste. Me fascina usted la ese está producto bien. De ellos. Este producto va. A mí me ayuda mucho porque en realidad, si quiero caramelizar las cosas, correcto, las hago con esta panela. Y esto lo. ¿Cómo caramelizamos? Muy fácil. Nosotros un poquito de mantequilla, se la vamos a poner. Listo. Ahí su mantequilla. Y le vamos a ir agregando esta panela. ¿No? Espolvorea la panela rayada. Y así. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted no tenga un plátano tan pintón, esta panela le va a agregar ese dulce que usted necesita en la receta. Ya que tenemos esto bien doradito, vamos a proceder con otra cosa que me encanta también, que es el bocadillo beleño. El bocadillo beleño de su sabor Latin Taste también se le tiene. Se le tiene el bocadillo beleño, algo se más le delicioso. Tiene, vea, con su empaque original. ¿El qué es? El tradicional. De verdad. De verdad, ese bocadillo lo tengo aquí, miren, lo tengo aquí también partido en cuadritos, también lo vamos a usar en la receta. Aquí ya nosotros revolvemos rápidamente. En esta puse 5 huevos, okay. Le puse una pizca de sal, le puse canela, uh-huh, y vamos a agregarle también un chorrito de esencia de vainilla. No, pero es que eso es tremenda receta. Aquí vamos a revolver. Quiero que quede bien esponjoso porque tenemos que hornearla con nuestra sartén. Vea, esta
están tomando nota de todo esto con hartas burbujas para que quede esponjoso. Ah, no, mi Cris, eso se ve. Bueno. Bomba, bomba, te cuento. Una vez que ya usted tiene esto, es un fuego un poquito bajo, donde vamos a... Para que se nos cocine bien todo. Vea, ayúdese de la espátula y allí... Dejámoslo en un fuego bastante bajo para que no se nos queme lo que está abajo. Listo. Que es muy importante. Lo que quiero hacer como toque final es ponerle un poquito de queso. Ya me lo sabía que el su preparación quesito, sin queso. El quesito con dulce es espectacular. Una vez que ya tenemos nuestra tortilla, vamos a pasarla a nuestro plato donde usted lo va a presentar. Con mucho cuidado, vea. Esto te quedó espectacular. Y aquí usted tiene esta espectacular tortilla de plátano maduro. Yo quiero que tú hagas los honores. Ya mismo. Podemos hacerlo, vamos a partirlo aquí. ¿Tenemos un cuchillo? Aquí, parte tu porción, por favor. Voy a partir. ¿Quién quiere tortilla de plátano? ¡Epa! ¡Por favor! Ay, mira cómo se le derrite aquí cosa. Listo, ahí. Perfecto, ahí. Aquí sacamos. Si tienes una velita, cantamos Happy Birthday. De una vez. Vea, esto lo voy a acompañar con su almuerzo. Mejor dicho, por favor. A ver, vamos a decir qué tal quedó. Si superaste a tu mamá o no. Vamos, ahí. A la una, mi quesito. A las dos y a las... A ver. ¿Sí? Está de un bueno, como de... Así estamos. No te vayas a quemar, por favor, mi querida Cata, que bastantes quemaduras te han llevado con nuestra cocina. Así que, si usted quiere, por favor, revivir los mejores momentos de nuestra cocina, váyase a nuestro canal de YouTube. Ahí pone nuestra tele internacional, ponte al día y póngase al día con nuestro video de paso, ¿no? Así de sencillo. Déjame decirte que eso te quedó bomba, bomba, bomba. Muy bien. Lo voy a probar y lo disfrute, voy a poner en práctica en mi Disfrute, por favor, casa. En su casa. Disfrútalo a toda hora de Cartagena para el mundo. Para el mundo. Tenemos tremendo programa, sí. Grandes invitados, grandes entrevistas, así que ustedes no se despeguen. ¡Ejercicio! Ya me van a poner a hacer ejercicio, me van a electrocutar. Pues ahí ya están listos todos los aparatos. Vamos a ver cómo... Pero te veo en una truza también, creo que te van a poner una truza. Sí. Vamos a verlo. Ahí vamos. No se pierda el programa, que esto apenas comienza.